Hello, good evening, José Amaya. How do you feel? ¿Cómo te sientes? Good Mejor. evening, teacher. Sí, mejor. Un poco mejor, y un poco mejor. Okay, very good. Y Jorge Laínez, how are you today? Igual, Okay, very good. Excelente. And Cristina Beatriz, how are you today? good evening, teacher. Aquí un Good. poquito cansada. El Okay. fin de mes es bastante bien para las agencias. Ay, no, fin de mes como que todos nos ponemos a yes. Hacer lo imposible. Sí. Okay, very good. Y Elizabeth Vázquez, how are you? Hi, teacher. Good Good evening. evening. Me dejó esperando acerca del jocote. ¿Qué pasó? No dijo sí, no, no di nada. No. Nosotros nos quedamos No. como que, ¿vamos a ir o no? No. No, ok, No, everybody, no. no, Ok, entonces todos olvídense del jocote. Yes, no jocote. Ok, very good. sí. Edwin, Edwin Esaú, how are you? Good evening. Good evening, Good evening. teacher. Ed, Por be ahí pedí careful. permiso porque voy manejando, Yeah, teacher. keep your eyes on the road. Mantén tus ojos en el camino, ok? Very good, excelente. Okay. All right. Thank José, you. okay, and Andrés Hernández, how are you? Hello, teacher. Muy Hello. bien. Okay, very good. Muy bien. Right, vamos a comenzar la clase. Ayer aprendimos a introduce Teacher, ourselves. perdón. ¿Sí? Lo voy a molestar. Voy a estar ahí de momento con la cámara apagada porque sinceramente estoy aquí en la barbería todavía. Pero ya Okay. nomás salgo acá, yo activo cámara. Okay, thank you, thank you. Thank you for Ahora. letting us know. Okay, very good. Entonces, ayer estuvimos aprendiendo acerca de quantifiers, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los quantifiers son palabras que usamos nosotros para indicar cantidades, ¿sí? A lot, a few, cantidades bastantes, cantidades pequeñas, cantidades contables, many, cantidades no contables, como por ejemplo, a lot, a few, contables, unas pocas, ¿ya? A little es no contable. También vimos unas palabras como la pronunciación de comfortable. Aprendimos a decir comfortable, no conformable, comfortable, beautiful, huge. Y dijimos que, ¿qué era huge? Suficiente. No. Oh, No. Enorme, yes. enorme. Enorme, huge, yes. High tech. Dijimos que era alta tecnología. Narrow, narrow. Angosto, delgado. Angosto, yes, angosto, delgado. Ugly, yes, feo, ¿verdad? Feo, Yes, ugly, small, pequeño, pequeño y dirty. sucio, ¿Por qué me dice así? ¿Sucio? no, Oyeron, todos oyeron, ¿verdad cómo me dijo? ¿Se da cuenta? Y al principio, yo no estoy haciendo no, nada. teacher, Me no, dice, sucio, me dice. no. Entonces, yes, eso quiere decir sucio. Yeah, cualquier cosa que quieran, está sucio. My shirt is dirty. Yeah, my car is dirty. I'm going to the car wash because I have my car is very dirty. Es bien sucio. Eso se llaman adjetivos, ¿ya? Yeah. Que los adjectives nos sirven para modificar palabras, ¿ya? Para indicar ahora, ya podemos nosotros hablar acerca de nuestra oficina, podemos decir cosas positivas y cosas negativas, ¿ya? Podemos expresarnos de esa forma. ¿Qué más vimos ayer? Que se acuerden, así, de la nada, ¿verdad? Que vimos esto también. Practicamos. Practicamos, sí, las partes de un speech, las partes de una oratoria. ¿Cuáles eran las partes de una oratoria? Un saludo. ¿Cómo se dice saludo en inglés? O en francés o en alemán, pero menos en español. Yeah. ¿Cómo se dice? Hello. ¿No? Greet, Greeting. greet. Greetings. Yes, son los greetings. Cuando Eso. hablan de greetings, entonces están hablando de saludos. En el greetings tenemos, ¿qué? Tenemos
el hi y el hello. ¿Cuándo uso el hi? Cuando ya lo conocí. Ya lo conozco, la persona. Cuando la persona ya es se... más informal. Es informal. Yeah, por ejemplo, yo le digo, good evening, my name is Antonio. What is your name? Si estoy hablando con Elizabeth, good evening, my name is Antonio. What is your name? Y Elizabeth me contesta, good evening, Antonio, porque ya le dije mi nombre, ¿verdad? Y yo no me dice hello, sino que me dice hi. Yes, hi Antonio. Me puede decir hi Antonio. ¿Por qué me puede decir hi Antonio ya? Ella se presentó. Porque ya me presenté yo, sí. Pero si se fijan, yo le dije a ella, hello, good evening, my name is Antonio. Hi Antonio. Yes, ahí ya podemos decir el hi Antonio. Yeah. Entonces, el greeting es la primera parte de una presentación. La segunda parte, ¿qué es? Mi introduction, o sea, mi presentación. Yo me presento. ¿Para qué sirve la introduction? Para dar a conocer de la forma como quiero que ellos se refieran a mí. Si yo quiero que me digan Mr. Machuca, yo le voy a decir, good evening, I am Mr. Machuca. ¿Sí? Entonces, cuando usted se va a presentar conmigo, me va a decir, good evening, Mr. Machuca. Yes, porque yo ya le dije... Mr. Machuca. En el caso de las señoritas, si las señoritas quieren que le llamen la señora Day, ¿ya? Yeah, entonces le dice, hello, good evening. My name is, I am Mrs. Good evening, teacher. Good evening, Victor. I am Mrs. Hernández, ¿ya? Yeah, la señora Day Hernández, ¿ya? Yeah. Entonces, oh, si quieren que le digan señorita, yes, dice, good evening. I am Ms. o Miss, yeah, Elizabeth. El Ms. Con Z, que se escribe con S, pronunciación con Z, Ms. se ocupa para cuando no sabemos si está casada o soltera. Entonces, podemos llamarle Ms. Vázquez o Ms. Elizabeth. ¿Ya? De las dos formas. Ahí no hay donde equivocarse. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vimos. Y luego, we introduce the topic. ¿Ya? El topic de lo que vamos a hablar. ¿Sí? Y luego hablo de lo que dije que iba a hablar, ¿ya? ¿Ya? Entonces, para hacer un ejemplo, good evening, my name is Antonio, and today I will be talking about how to make scrambled eggs. How many of you have tried to make scrambled eggs? Yo puedo tirar una pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han tratado de hacer huevos revueltos? Y dicen, ya, okay. Todos, yeah. Okay, so I guess everybody has tried. Well, let me tell you my experience. My experience making eggs, scrambled eggs, was a very unique one. First of all, I ocupo palabras de secuencia, sequencer. First of all, second of all, third, last, then, and finally. Sí, uso esas palabras, pero esas las vamos a aprender, no se preocupe, ¿ya? Ese ya sería un speech más estructurado. Les estoy diciendo esto porque ustedes ya van para ahí, ¿ya? Ya ustedes ya le están haciendo colmillitos, ya. Tenemos que empezar a tirarle ya, ya no Herbert, ¿verdad? No more Herbert, ¿ya? Sino que ya carne, poquita carne, que la empiezan a morder, ¿ya? Entonces, ahí es donde vamos. ¿Alguna pregunta de cómo introducir un topic? ¿No? Ok, también vimos there is and there are. ¿Qué es there is and there are? ¿Y para qué nos sirven eso? There is. ¿Perdón? Sí, Alejandro, dígame. Go ahead, Alejandro. Si no mal recuerdo, there is para objetos y there are para personas. No, Alejandro. ¿Alguien más? Significan hay los dos. Los dos significan hay. Ok, pero ¿cuál es la solo diferencia? Que uno es en plural y el otro es en singular. Exacto, sí. Va a depender del plural, del verbo, si está en plural o en singular. Por ejemplo, si está en singular, voy a decir there is, ¿ya? Pero si está en plural, voy a decir there are. Y ocupo eso para dar existencia, o sea, indicar la existencia de algo. There is a snake in the garden. Yeah. Oh, there is a pizzeria around my workplace. Yeah. There is a hamburger
restaurant across the street. Entonces, there is, ¿verdad? There are the people selling on the street. There are people selling on the street. Aprendimos también los quantifiers que lo digamos ahí. There are some people selling on the street. Some es quiere decir algunos. Yeah. There are some people selling on the street. Okay. Eso sería, hasta ahí vamos. No sé si los perdí, si alguien no recuerda eso, nomás dígame para poder dar un review, ¿verdad? Y si no, seguimos adelante con la clase de hoy. ¿Ya? Ok. Entonces sigamos, let's continue with the class. Y esto es lo que nos enseña el book, singular and plural. Sí, esto es lo que acabamos de decir. Y vamos a tener, puedo tener a Cristina leerme el singular y el plural de la primera línea. Perdón, a mí me dijo, ¿verdad? Sí, por favor. No se me escucha bien. Fíjese que no. Escuché algo cortado al inicio, pero... ¿Y los demás me escuchan bien o cortado? Perfecto. Ok. Ok, Cristina, ¿me puedes leer la primera línea, singular y plural, por favor? Sí, there is an ATM. ATM. Ajá. Across the street. Ok. There are Laura. Companies down the street. Ok, no le entendí la palabra que me dijo después de there are. There are esta la aprendimos ayer, pero... Sí. Claro. Es que usted dijo que no terminaba en F. Eso recuerdo. Alaru. ¿Perdón? Alaru. Alar. ¿Qué hace sería? A... Lat of... There are a lot companies down the street. Cristina, aquí le escribí la pronunciación, aquí arriba. Que no veo. ¿No ve? Espérame. Le voy a dar vuelta al teléfono. Ok. Cristina, ¿le puedes dar zoom también a la pantalla? Ah, sí, gracias. Sí. Sí, definitivamente vamos a ir a comer jocotes, yes. A lot of. Yes. There are a lot of companies down the street. Okay, sí. Hay algo que quiero mencionar aquí. There is something that I want to mention to you guys so you can pay attention to these signs whenever you're talking in plural or singular. Recognize that at the end of the word, reconozcan que al final de la palabra siempre va a tener una S cuando es plural. Por ejemplo, en esta dice companies, ¿yeah? Y estamos ocupando el quantifier a lot of, bastante, ¿yeah? Entonces, there are a lot of companies down the street, ¿yes? Por la calle, down the street, dijimos ayer que quería decir por la calle, ¿verdad? No bajo la calle, sino que por la calle, down the street. Y aquí, ven que el verbo es en singular, there is. Y aquí le ponemos an, porque la palabra que le sigue empieza con con sonido de vocal. Por eso le ponemos an ATM. There is an ATM across the street. ATM stands for Automatic Teller Machine. Eso es lo que quiere decir. Automatic Teller Machine. Eso es lo que quiere decir en inglés, el ATM. Yeah. Entonces, very good. Entonces, leámosla así. Cristina, there is an ATM across the street.
There is an ATM across the street. The street. Yes. There are a lot of companies down the street. There are a lot of companies down the street. Down the street. Yeah, down. La leo down nuevamente. Street. There are a lot of companies down the street. Down the street. Very good. Excelente. Jorge Laínez, la segunda línea, por favor. Thank you, Cristina. There are recruitment center on the corner of. ¿Está bien así? Después le voy a ayudar. Ahora léame el plural. There are some supermarkets on the right and left. Side of the street. Very good, excelente. Entonces, aquí tenemos there's. Aquí ya está contractado y tenemos que decir there's. Perdón. Yeah, there's a recruitment. 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 Yeah, okay. Recruitment. Reclutamiento, un centro de reclutamiento. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Yes. Okay. There's a recruitment. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. And First Avenue. First Avenue. Acuérdense que esta cuando tenemos aquí, no decimos Fierce, decimos First Avenue. First, yes. Como es, sí, ajá, como es, sí. First. Pero acá usted me dijo and First Avenue. ¿Sí? Nuevamente. And first, por favor. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay. Ahora, el plural va a ser there are some supermarkets aquí. Tienen que, lo dice la S. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are some supermarkets on the right side of the street. And left side. Aquí se me está cubriendo. Nuevamente. There are some supermarkets of the right and the left side of the street. Okay, está mejor. Thank you. Elizabeth Vázquez. Hi, teacher. Hello. Hello. La tercera. Por favor. Okay. There's no clothing factory around the corner. Okay. There are no hospitals on Barrios Street. Yes. No sé cómo se dice bar. Barrios Street, yes. Barrios, okay. Yeah, there are no hospitals. Hospitals on Barrios Street. Okay. There are no hospitals on Barrios Street. Yeah, very good. Excelente. Okay. Okay, Jill Yvonne, léame el singular, las tres del singular, y Vilma, léame las tres plural, por favor. Okay. There is an ATM across the street. There is a
Recruitment Center of the corner on Roosevelt Street and First Avenue. There's no clothing factory around that corner. Ok, son la número dos. ¿Me la puede repetir, por favor? Porque me dijo of the corner on Roosevelt Avenue. Okay. Me lo. There is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Very good. Excellent. Thank you. Vilma? Okay, teacher. There are a lot of companies down the street. There are some supermarkets on the right and left side of the street. There are no hospitals on various streets. Very good. Excellent. Thank you very much. Okay, if I can have Jose Amaya doing the first one, Jorge number two, Cristina Beatriz number three, Yvonne number four, ¿Qué más? Okay. Hasta ahí llegamos. Por favor. Okay, number four dice, complete the exercise with there is. ¿Qué es lo que se requiere aquí? A ver si usted puede dominar el there is and there are. ¿Cuándo es que uso el there is y cuándo uso el there are? Y los quantifiers. A lot, few, less, much. Okay. Number one sería. Sí, Jorge, la Inés, dígame. Antes de, por ejemplo, a mí me toca el 2, me dice no, ¿verdad? Ok, number antes 2. Antes de iniciar la oración, tengo que agregar el 0. Usted va a ver qué es lo que le hace falta a esa oración. Ah, ok, gracias. Usuario de Zoom, number 5, le toca a usted. Usted Dennis, ¿verdad? ¿Verdad que es Dennis? ¿Usted? No. ¿No? Sí, teacher, es que sí, sí. No se preocupe, es que tranquilo. Yo le pongo Dennis. Dennis es apellido. Cardona, es que no sé por qué siempre me cuesta ingresar en el teléfono. Sí, no se preocupe, tranquilo. Ok, ya se lo puse. Ok, Dennis, usted haga el number 5. Excuse me, teacher, el número uno sería el mío, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, sería there is marketing presentation. Okay. Across the street in the morning. Okay, entonces ahí solo faltaría el quantifier, ¿verdad? Quantifier. ¿Cuál es el quantifier? El que indica cantidad. Entonces, como es una presentación de mercadeo, ¿cuál es el quantifier que uso para decir una presentación de mercadeo? Esta fue de la clase ayer. Ah, donde dice, no, esa ya lo hemos visto. Cuando digo una, ¿cómo digo una? Ah, sí. There is a marketing presentation across the street in the morning. Very good. Acuérdense, los quantifiers son los que indican cantidad. Y como ahí es una presentación de mercadeo, entonces ponemos a. ¿Ya? Okay. Okay, very good. Good job. Number two. A down. Lo primero que se tienen que preguntar, Jorge Laínez, primero lo que tienen que preguntarse es si esto es singular o plural. Viene software, software, workshop, perdón,
Creo que se imagina bastante. ¿Dónde está viendo la número 2, verdad? Sí, correcto. Ok. Por ejemplo, son, creo, no sé si recuerdo bien, pero es algunas. Sí, ajá. Sí. Down por. Entonces, si es algunas, ¿es singular o plural? Plural, porque es algunas. Sí, entonces, ¿cómo voy a empezar? There are. Yes, there are. Are. ¿Y el quantifier? ¿Cuál es el quantifier que tiene? No, bebé, está diciendo que son muchas. El A es para una. Sí, perdón. Entre paréntesis está Sam. El Sam. No, el Sam, Jorge, no te compliques mucho. Solo es el quantifier. Entonces, ¿cuál quantifier te han dado ahí? Me lo acabas de decir tú. El Sam, sí. Ajá. Yes, ahí está. There are some business workshop down the street. Ahora léelo. There are some down the street unit workshop. ¿Dónde está unit? Eso está después de la línea, eso es omite. Unit. Yo estoy perdido. Ahí donde tiene la flecha ahorita. Ok, esto es aquí. Esto es workshops. Workshop. Pero eso lo va a mirar ahorita en la hora. No, todo tienes que decirlo. Ese que dice business, ¿cómo se pronuncia? Este, acuerdas que lo aprendimos como business. Ah, business. Tengo que irme confundiendo el tema. Ajá, business. Ok, voy nuevamente. There are. Down, down, ¿Y dónde pone el down? ¿Dónde está down? Abajo de sí, pero eso está abajo. No, todo es así, pero este es el flujo. De aquí tienes que ir leyendo. ¿Sí? Perdón. Ajá. There are some business workshop down the street. Ahí estamos bien, yes. There are some business workshops down the street. Yeah. Very good. Excelente. Sí, yo creo que estaba confundido, que pensaba que tenía que bajar de aquí para acá, ¿verdad? Sí, correcto, ahí me perdí. No, por eso me extrañaba. ¿Dónde está down? ¿Sí? Ok, very good, excelente. Very good, thank you. Jorge, and number three? There are no recruitment centers around my building. There are no recruitment centers around my building. Very good, excellent. Number four? Okay. There are an store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Okay, y esta es, ¿quién me está diciendo esta oración? Jill. Okay. ¿Qué pasa, Jill? Dígame. Ese le corresponde porque es plural. ¿Dónde dice que es plural? Porque menciona una tienda entre una calle y una avenida. ¿Pero dónde? ¿Qué le dice? En la esquina, perdón. ¿Qué le dice a usted que es plural? ¿De qué está hablando? Bueno, quizás me confundí porque vi los nombres de las dos calles y por eso pensé en plural.
Es que no está concentrado, no está concentrado. ¿De qué está hablando esa oración? De una tienda. De una tienda, sí. Entonces, si es una tienda, no es plural. Es singular. Es there is. There is, yes. Ajá. Sería there is. Ok. There is. Ok, ahora la otra pregunta. ¿Por qué le pone an? Sí, como le digo, me confundí porque me enfoqué en las dos calles. Es una tienda, es a. Yes, ajá. There is a store. And quiere decir una también. Pero ¿por qué no se le pone and? Porque comienza con consonante la siguiente palabra. Porque comienza con un sonido de consonante. Perfecto, sí. There is okay. a store on the corner of Roosevelt Street and Second Avenue. Second Avenue. Yes, very good. Excellent, Gia. Number five. Wilfredo, me va a hacer number six. Wilfredo Antonio. Okay. Number five. Okay. No estoy seguro si me dijo a teacher, no. No estoy seguro si me dijo a mí. ¿A quién? Dennis. Dennis, sí, a Dennis, sí. El que te puse el nombre. Ok. sería there are banks. Ajá. Banks. There are. No, no, there are. Sí, sin el A. Ok. There are banks. ¿Cómo sería esa palabra? Behind the factory I work. Yeah. Behind the factory I work. Behind the factory I work. Te falta la D al final. Behind. Behind the factory I work. I work. Okay. Entonces, yeah, estamos bien con el there are. Yeah, porque estamos hablando de plural, ¿verdad? Esto me indica que este plural, Jill, la banks, me indica que es plural. Entonces, ¿qué se nos hizo Jill? Ya se nos fue. Ok, esto indica que es plural. Aquí estoy. Ok, Jill, esto indica que es plural, vea, banks. Entonces, cuando es plural, le ponemos el R. El otro era store, es solamente uno. Ahora, ¿qué es lo que le falta aquí, Jill? Para que la oración esté completa. Le falta A. Ah, ¿por qué, Gia? ¿Cuándo usamos el A? Quantifier A. Cuando es. Perdón, sería AN, porque habla de bancos. ¿El AN? ¿El AN quiere decir uno también? Ok, Vilma, ¿le puede ayudar a Jill? Sería Sam. Sam, sí, exacto, Sam. Aquí lo estuvimos hablando. El Sam ocupamos para cuando nosotros hablamos más de uno. Entonces, en español solo le ponemos así y nos parece que está completo. There are banks, hay bancos, ¿verdad? Pero en inglés le hace falta el quantifier. There are some banks behind the factory I work. Eso sería estar completo con su quantifier. Los quantifiers siempre van aquí. O sea, el no es un quantifier que indica nada. A es un quantifier que indica uno. Ofreciendo una vida ajena. Sam es el quantifier que indica algunos. Yeah. Very good, excelente. ¿Estamos bien ahí o nos hace falta? Ok, entonces. Estamos bien. Ok, vamos a ver esta conversación. Tell me, where do you work? I work in. Where is it? It is on. Yes. And you, where do you work? Y la otra persona dice, vamos a ver a José Amaya y Cristina Beatriz. Vamos a probar esta conversación.
sin introduction ni nada, solo vamos a leer por ahora, ¿ya? Yeah. Tell me where do you work? I work in the bank. Where is it? Where is it? Yeah. Where is it? It is. Perdóname. It is. Significa where is it, teacher, perdón. Yeah. ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? Eso lo está preguntando, eso ya lo hizo, lo hicimos ayer, yes. Tendría que decir la calle, ¿verdad? No, solo la ubicación, ¿dónde está ubicado? Ah, bueno, it is in, ¿cómo se dice? In San Salvador. Yes. And you, where do you work? Well, I work. Cristina, well, okay. I work. Well, I work. Banco Atlántida. Ok, Banco Atlántida. Ahora, ¿qué le pregunto a usted, José Amaya? Tell me, where do you work? No, ya le dijo, ya usted aquí le preguntó. Aquí le preguntó usted. Where do you work? Y ella le dijo, I work in. Ahora la otra pregunta, ¿cuál es que le va a hacer? Where is it? Where is it? Yeah. Está preguntando dónde trabaja y dónde está localizado. Okay. Ajá. Ahora usted, Cristina. It is Sonsonate. It is Sonsonate, así está bien. ¿Está bien contestar así? In Sonsonate. It is Sonsonate, ¿está bien? Clase, ¿está bien contestar así? It is Sonsonate. No, porque in salida. Necesitamos nosotros darle allí un in, ¿verdad? Una preposition in of place. Sonsonate. In Sonsonate. It is in Sonsonate. Yeah. Entonces, it is in Sonsonate. Yes, very good, excelente. Ok, ahora usted comienza, José Amaya. Desde el inicio, sí. Ok. Tell me, where do you work? I work in Banco Atlántida. Mm-hmm. Where is it? It is in Sonsonate. And you, where do you work? Well, I work in the bank, Banco a Bank. Eso sería todo. Cristina, no, estoy esperando por Cristina. Where is it? It is in Banco a Bank. Very good. You? No, ya estuvo. Usted le preguntó primero. Ya estuvo. Thank you. Thank you very much. Ok, Jill, Yvonne y Vilma Lizette, por favor. Ok, teacher. Ok. Inicio yo. Sí. Ajá. Ok. Tell me, where do you work? I work at Hero. Where is it? It is in Merliot, Santa Tecla. And you?
Where do you work? Well, I work in Tigo. Perdón, I work in, dijo. Tigo. Sí, pero lo que me dijo es, no sé si escuché mal, corríjame si escuché mal yo. Yo vi que dijo, I work in. Work, I work in Tigo. Ok, I work in Tigo, ok. Ok, perdón. Yes, ajá. ¿Y usted pregunta, Jill? Ok. Tell me, where do you work? No, no, no. ¿Perdón? No, la conversación todavía no terminaba. Ok, comencemos otra vez. Desde el principio. Desde el principio, sí. Cuando... Muy bien. Adán y Eva, todo eso, ajá. Okay. Muy bien. Tell me, where do you work? I work in at Hero. Where is it? It is in Merliot, Santa Tecla. And you, where do you work? Well, I work in Tigo. Oye, usted me pregunta. Sí. Perdón, ya me perdí. Sí. Ok. Entonces, lo que quiero, lo que estoy viendo, estoy analizando aquí si usted puede establecer una conversación, o sea, que lleva la lógica. ¿Qué es lo que me pregunta ella y qué le contesto yo? ¿Qué es lo que me pregunta? ¿Qué le contesto yo? Y esta... Ok. O sea, ella le preguntó. Dice que trabaja en Tigo. No, okay. En español no me lo diga. En español no me lo diga. Sí. No, en inglés quiero que usted vaya pensando qué es lo que ella le está preguntando. Por ejemplo, tell me where do you work. Tiene que entender eso así. O sea, no. Tell me, dime dónde tú trabajas. Eso no, no. Tell me where do you work. I work in Santa Tecla. Okay, where is it? Es en la Libertad. Yes. And you, where do you work? Well, I work in San Salvador. I work in Diana. Yeah. Where is it? It is in San Salvador. Yeah. Entonces, esa es la lógica que quiero que vaya. No de traducir, porque traducir no. Yo quiero que sigan la lógica. Ok. Ahora comience usted, Jill, Ivonne. Ok. Tell me, where do you work? I work in Tigo. Where is it? It is in Ahuachapán. And you, where do you work? Well, I work in Santa Tecla, Merliot. La compañía era. ¿Dónde trabaja usted? ¿Perdón? ¿Dónde trabaja usted? Hero, yes. Y después le va a preguntar a ella dónde está Hero. Where is it? Where is it? It is Merliot, Santa Tecla. Okay, very good. Okay, thank you. Vamos a ver. Y thank you, Vilma. Jorge Laínez and Dennis, please. Okay, teacher. I work in Banco Aval. What is it? It is Centro de San Salvador. And you, where do you work? I work in the market. Where is it? Down the street. Ok, no le puede decir en la calle. Down the street es en la calle. Tiene que decirle dónde está. Si está en San Salvador, usted dice en San Salvador. Si está en un municipio, dice en ese municipio. Si está en otro departamento, usted dice en ese departamento. Ok, perdón. No, está bien. Tranquilo.
Okay. Tell me where do you work? I work in Banco Aban. What is it? It is San Salvador. And you, where do you work? I work in El de Marzo. Where is it? This is El Rosario. Aquí no, mira, mira, aquí dice it is, no is it. Y ahí dice it is, it is. Yeah, cuando pregunta, pregunta is it, pero cuando contesta dice it is. Okay, it is el Ok, y cuando contestamos, ve que aquí le ponemos a. Le ponemos una preposition of place. Le pusimos aquí in, porque in indica un perímetro. ¿Sí? No puedo decir yo solamente I work, it is Sonsonate. Yeah, como Denny está diciendo it is y dice eso, no, nunca dice in. Entonces tenemos que decir donde in San Salvador, en Soyapango, en Ciudad Delgado, en Cuscatancingo, en Sonsonate, en La Unión, en La Paz. Tenemos que decir ese preposition of place. Where is it? It is in. Yeah, it is in. Y ya lo. It is in El Rosario. Sí, ajá. It is in, yes. Okay. La Paz. Comencemos de tell. Tell me where do you work? Tell me where do you work? I work in Banco Aban. Where is it? It is in San Salvador. And you, where do you work? I work in Inter Marsa. Where is it? It is in El Rosario, Department, La Paz. Okay, very good, excellent, good job. Ahí estamos. Okay, if I can have Mayra and Edwin Esaú, please. Okay. Ladies first, yes. Tell me, where do you work? I work in Almacenes Tropigas. Where is it? It is in Santa Ana, Siri. And you, where do you work? It is in. Escuche, Mayra, lo que le está preguntando. Pregúntele. And you, where do you work? I work in Ahí tiene que contestar, compañera, ¿dónde usted trabaja exactamente? I work in City. City Hall. Where it is. Necesito su apoyo para poder identificarlo. Y argumentando esta intensidad. Terminamos.
Sí. Okay, switch places, please. Tell me, where do you work? I work in City Hall. City Hall. Oh, City Hall. Where is it? It is in San Juan Opico. And you, where do you work? I work in Almacenes Tropigas. Where is it? It is in Santa Ana, Siri. Okay, very good, excelente. Este estuvo mejor, Mayra, que el primero. En este, la conversación fue más fluida. En el primero, como que no entendía usted lo que le estaban preguntando. Y empezó a traducir, ¿sí? Cuando se empieza a traducir, entonces lo que se hace es, el cerebro ya no está pensando en inglés y ya no está analizando lo que tiene que hacer, sino que ya se dedica a traducir en el español y empieza a traducir de español a inglés. Y ahí es donde se pierde el hilo. Esta segunda, no sé qué es lo que hizo, pero está mejor. Yeah. Okay. Okay, very good. Thank you. Andrés y vamos a ver, y Wilfredo, please. Okay, teacher. Listo, Wilfredo. Okay. Tell me where do you work? I work in a bank. Where is it? It is in San Salvador. And you, where do you work? My work is No. Ya te perdiste, Andrés. Okay. Tienes que seguir el flow. Ajá. Por ejemplo, te preguntan. Tell me, where do you work? ¿Dónde trabajo? I work in, trabajo en, por ejemplo, digamos, I work in the bank. Yeah. Where is it? Oh, it is in San Salvador. And you, where do you work? Te contesta él, I work in Simán. Where is it? Oh, it's downtown San Salvador. Y ahí termina todo. Empecemos. Okay. Tell me, where do you work? I work in a bank. Mm-hmm. Where is it? It is in San Salvador. And you, where do you work? I work in Banco Aban. ¿Qué pasó? Estoy esperando ahí. Where is it? Where is it? Where is it? Se nos perdió. Okay, trabaja con Wilfredo, entonces. Empieza tú, Andrés. Vaya. Yo había empezado. Sí, empiece. Tell me, where do you work? Okay, tell me, where do you work? I work in a bank. Where is it? It is in San Salvador. And you, where do you work? I work in Banco Aban. Where is it? It is in San Salvador. Okay, very good. Ahora switch. Wilfredo comienza. Tell me, where do you work? I work in Banco Aban. Where is it? It is in San Salvador. And you, where do you work? I work in Aban. Very good. Ahora pregunta.
Where is it? Ajá. André va, where is it? Ah. Where is it? No, tú ibas, Wilfredo, ahí. Es que, es que esa no aparece en el diálogo, pero nosotros lo continuamos. Usted le dijo, and you, where do you work? Y le dice, Wilfredo, well, I work in esto. Y luego le pregunta, where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Que Wilfredo, terminal. No, lo que pasa es que no aparece lo demás, pero o sea, vos tenés que continuar, por ahí te confundiste. Ya terminamos, pero igual yo te voy a preguntar, where is it? O sea, ¿de dónde? Y ahí tenés que decir vos. Prácticamente repetimos el A y el B. Uh-huh, el A y el B, sí. Ajá. Correcto. Démosle de nuevo, Wilfredo. Hagámoslo bien. Va, vamos desde el inicio. Tell okay. me. Where do you work? I work in Banco Aban. Where is it? It is in San Salvador. And you, where do you work? I work in Aban. Well, isn't. Pasa aquí, aquí tienes que regresar, mira, Andrés. Ah, lo que pasa es que uno aparece ahí se confunde. Por eso, o sea que, and you, where do you work? Es esta, es lo que le preguntaste. Aquí. Aquí le preguntaste eso. Where do you work? Él te contesta, I work in. Y luego tú le preguntas, where is it? Y él te contesta, ¿dónde está? Y ahí termina. Por eso, pero... Empieza donde dice, and you, where do you work? Ahí comienza. Okay, and you, where do you work? I work in a bank. Ahí sigues tú. Ahí sigue la B, a la A. Pero es que yo soy el B. Por eso, por ahí cambiamos, porque me estamos volviendo a preguntar. Es que aquí ya volví a empezar la conversación. Y comenzaste con where do you work, que es la esta primera, ve. Esta. Uh-huh. Where do you work? Y él te contestó esto. Y ahora vienes uh-huh. tú y le preguntas esto. Where is it? Where is it? Where is it? It is in San Salvador. Ok, very good. Excellent. Ok, vamos a seguir practicando, Andrés. Ahora practica con Mayra. Porque Mayra estaba okay. un poquito confundida en la primera. Vamos a ver si ya agarró el hilo. Ok. Comience usted, Mayra. Pero prenda el micrófono porque no lo oyemos. Perdón, sí. Está bien, tranquila. Tell me, oh. where do you work? I work in Banco Aban. Where is it? It is in San Salvador. And you, where do you work? I work in City Hall. Where is it? It is San Juan Opico. It is San Juan Opico? Mm-hmm. Le falta... In San Juan Opico. Yes, it is in San Juan Opico. Ok, ahora comienzas tú, Andrés. Ok. Tell me, where do you work? I work in City Hall. Where is it? It is in San Juan Opico. And you, where do you work? I work is in San Salvador. No, ya te perdiste ahí. Te está preguntando dónde trabajas. ¿Dónde I work. Tú? Where do you work? Uh-huh. I work in Banco Aban. Where is it? No, espérate.
Ella te preguntó dónde trabajas y tú le dices que trabajas en Banco a Bank. Ahora ella te va a preguntar dónde está, no tú le preguntas a ella, porque ella no trabaja en Banco Bank. Ella trabaja en la City Hall. Ella te va a decir, oh, está en Opico, te va a decir. Okay, ¿lo hacemos nuevamente? No, where do you work? Where en Banco Bank. And you, where do you work? I work in Banco Bank. Where is it? It is San Salvador. Okay. It is in San Salvador. Yes, very good, excelente. Eso es todo, yes, eso es todo. O sea, seguir el flow de la conversación. Y estamos haciendo bien. Si se ponen a traducir, entonces ahí no es el problema. Sí. Ponemos a traducir, entonces ya nos trabamos y ya empezamos, ya es otra cosa, ya estamos traduciendo, no estamos hablando. Entonces tratemos de dejar eso a un lado, la traducción, ¿ok? Vamos a tomarnos un break, pero antes, before that, I'm going to call roll. Cristina. Cristina Beatriz. Ok, take your break. Dennis, Joshua. Here, teacher. Dennis, ¿por qué no me has trabajado en la plataforma? Me prometiste que ibas a trabajar. ¿Qué pasó? Dennis. La voy a comenzar a trabajar a finalizar la clase para terminar la entrega de mañana. Ok, Edwin, Alfredo. Here, teacher. Thank you. Edwin Saúl. I'm here, teacher. Thank you. Elizabeth del Carmen. I'm here, teacher. Thank you. Jill Yvonne. Here, teacher. Thank you. Henry. Oh, my. Oh, my God. Yeah. Jennifer Beatriz. Okay. Jorge Alberto. Here, teacher. Thank you. José Enrique Maya. Thank you. Manuel Eduardo. Luis Alejandro. Here, teacher. Thank you. María Isabel. Mario Germán. Present. Thank you. Mayra Isabel. I'm here, teacher. Thank you. Oscar Andrés. Here, teacher. Thank you. Victor Alejandro. Here, teacher. Thank you. Vilma Lisette. Here, teacher. Thank you. And Wilfredo Antonio. Here, teacher. Thank you. Let's take a break. We'll come back at 9:12. Las 9:12 regresamos, okay? Enjoy your break. Ah.
Thank God. Hello. Hello. Hi, Jose. Hi, Elizabeth. Hey, teacher. Hi, teacher. Okay, so we are. Teacher. Yes, sir. Dígame. Okay. Entonces nos quedamos en esta lectura, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es we are going to create a conversation with the partner describing the places that are around the building using the grammar. Usando esta grammar, ¿sí? Vamos a crear una conversación donde nos vamos a presentar, nos vamos a presentar unos con otros, ¿ya? Vamos a saludar. Vamos a introducir, nosotros solo no vamos a introducir el topic, sino que vamos a preguntar, por ejemplo, hello, good evening, my name is Antonio, what is your name? Y contesta José Amaya, oh, my name is José Amaya. Y yo le digo, José, tell me where do you work? Y me dice, I work in a bank, you know, o a bank azul. Yeah, where is it, José? Le voy a siempre a referir al nombre de él. Where is it, José? Oh, it is in downtown San Salvador. And you, where do you work? Well, I work for I work for Itexal. Oh, where is it? It's in San Salvador. Okay. Yeah, okay. Was nice talking to you, or nice meeting you, or vamos a ver cómo vamos a decir eso, ¿ok? Entonces, lo primero que en la conversación dijimos que era el saludo, ¿verdad? Hello. Hello, good evening. Yeah. Yes. Luego me introduce myself. My name is Antonio. Es Antonio, yeah. What is your name? Name. La pregunta que yo le digo dice, well, my name is José. My name is José. Ya después que hemos dicho esto, le digo, nice to meet you, José. Y luego me contesta, nice to meet you, Antonio. Okay, you leave Jose. Jose, where do you work? Do you work? I work in a Banco Azul, Banco Azul, yeah. Esa es la competencia, yeah. I work in Banco Azul. Oh, where is it? Oh, where is it? It is in San Salvador. In San Salvador. And where do you work, Antonio? And where do you work, Antonio? Y Antonio le contesta, I work in Itexal. Itexal. Yeah, I work in Itexal. Oh, where is it? Where is it? It is on Avenida Peralta in San Salvador. Yeah. Podemos decir así también.
Well, nice to meet you. Nice meeting you. Nice meeting you, José. Esa es ya la despedida. Nice meeting you, Antonio. Nice meeting you too, Antonio. Nice meeting you too, Antonio. Goodbye, José. Ya este es completo. Good. Bye, José. Good. Bye, Antonio. Ok. Entonces aquí tenemos ya cubierto todo lo de una conversación. Ya. Yeah. Acerca de dónde trabajamos nosotros. Hey, nice to meet you too. Este sería el to, Antonio. Nice to meet you, José. Nice to meet you too, Antonio. Meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too, Antonio. Y ahí sigue la conversación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Lo voy a poner en grupos a todos ustedes. Grupo de dos. Y van a hacer una conversación así, donde ustedes se van a presentar. Luego, cuando regresemos aquí al chat, vamos a empezar a comparar en pareja, vamos a empezar a hacer el diálogo, ¿ok? De esta forma, yeah. Y que sea fluido. O sea, hello, good evening, my name is Antonio. What is your name? Well, my name is José. Nice to meet you, José. Nice to meet you too, Antonio. José, where do you work? I work in Banco Azul. Oh, where is it? It is in San Salvador. San Salvador, dice aquí. San Salvador. And where do you work, Antonio? I work in Etexal. Etexal. Oh, where is it? It is on Avenida Peralta in San Salvador. Well, nice meeting you, Jose. Nice meeting you too, Antonio. Goodbye, Jose. Goodbye, Antonio. Yeah, y ahí termina la conversación. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que vamos a hacer? Sí, dígame, José. ¿Estamos? Estamos. Ok. Entonces los voy a poner en chat, ¿ok? Para que cada uno vaya viendo cómo va a ser la conversación. Y vamos a ver. Dijo así y no miraba. Entonces lo vamos a hacer de dos, solamente de dos personas. Y voy a poner a Alejandro Guzmán y Andrés. Va a ir en un chatroom. Luego tenemos a Cristina Beatriz y Denis Cardona en otro chatroom. Luego tenemos a Edwin Alfredo Bonilla y Edwin Esaú en otro chatroom. Sería bueno quitarlos. Quiero ver. Vilma, voy a poner a Vilma y Edwin. Ok. Voy a poner a Edwin Esaú y Elizabeth Basket. Y a Ivonne y Jorge Laínez. Ok. Ya empiecen a trabajar para que. Y let's see. José Amaya, Mayra y José Amaya. Perdón, teacher, va a ser Salas. ¿Sí? Ajá. Ya habrá activado la mía, que no me cayó notificación. Perdón. Todavía no, espérense, ya le va a caer. Ah, ok, perfecto. José Amaya y Mayra. Yeah. Y el último, Mario González y Wilfredo Antonio. Okay.
Ya llegó la invitación, ¿verdad? No me ha caído, teacher, porque tengo que aceptarla en el teléfono y no en la... En la compu. No en la compu, porque si no, no voy a poder hablar. Entonces usted es la que sale como... iPhone de Panhotel. Ese. iPhone. Ese es mi teléfono. Sí, el iPhone, sí. Deje ver dónde la puse. La voy a poner en la misma. Con Jorge. Ah, con Jorge. Yeah. El number five. El number five. Ok, ahí te va. Gracias. Cristina, Mayra, a llamarle iba. ¿Qué pasó? No aceptó la... Tiene teléfono y computadora. Dígame, Denis. Tiene apagado el teléfono. El micrófono. Ah, perdón. Yo creo que mi compañera no asumió. ¿Quién era? ¿Con quién lo puse? Con Cristina. Cristina, no recuerdo. Oh, ok, ya voy a ver, ¿ok? Ya voy a ver. Permítame. Ok. Gracias. Hola, ¿me escucha?
Bueno, bueno, ¿por qué se conectó? ¿Qué pasó? Con Ivonne, por fin me logré conectar, pero creo que apenas hizo el tiempo, ¿no? Ah, están trabajando en el assignment. Nos vamos. Hola, no me pude conectar con José, teacher. Me sacó del grupo y como que si el internet se me fue y no podía ni conectarme a la clase. Oh, sí, porque se desapareció de ahí del mapa usted. Sí, entonces, solo me decía conectando, pero nunca conectó. Sí, ajá. Y hasta que reinicié el teléfono y nuevamente me conecté a la clase, pero me costó. Sí, y José Amaya me dijo, no, Jill me dijo, deme a José, entonces a mí me dice. ¿Lo sí, perdió? Porque lo perdí. Sí, ya. Yeah. Ya van a regresar y cuando regresen, pues, lo pueden hacer mañana ustedes el ejercicio, ¿ok? Ok. Voy a ver cómo van ellos. Sí, mi amor. Ron. Hey, man, espérate, ya ahorita nos están llamando. ¿Cómo estamos? Pues en eso estamos. Ok, necesitamos unos 5 minutos más. 2 minutos. Ok. 2 minutos. Ok, vamos a dar 5, ¿ok? Jorge, le está fallando el internet. Es que está apagado. El micrófono no le escucha. Ah, perdón. No, yo estoy bien, pero no me logro conectar con Ivonne, le comentaba. ¿Con Ivonne? Sí, con Ivonne me conectó. Gil Ivonne dijo usted que me tocaba. Sí, pero te desconectaste porque no estabas allí. No me he desconectado. Porque aquí veo yo todos los que... Bueno, ahorita sí ya te veo que estás, ¿verdad? Pero no te veía aquí. Cuando están ahí todavía yo los puedo ver y los reconecto. Pero no vi a nadie. Ni Mayra ni tú estaban. No, pero no me he movido de acá ni he tocado el celular. Ah, qué raro. No lo escuché. Incluso no, estaba trabajando en la computadora para avanzar, pero jamás se conectó. Ah, ok. Se iba conectando. Lo siento mucho, entonces. Ya lo he cuidado. Ah. Ok. Vamos a ir cerrando los rooms ya. Le dimos 60 segundos para
cerrar los rooms y vamos a comenzar con las. Hello, Edwin. How are you? Good evening. Good evening, Edwin. Welcome back, Wilma. Perdón, que tengo problemas. Quizás no voy a salir un poquito. Okay. Hola, Ivonne. Ivonne. Ah, okay. Jill, Ivonne Menjivar. Jill. Yeah. Correct. Okay, we're back. Regresamos. All right. Algunos tuvieron problemas de conexión y ya no les sirvió el internet. Entonces, por eso no nos pudimos conectar. Siempre que hay un break room, aquí puedo ver todos los que están conectados y todos los que están en el internet. Hay unos que ya no los vi. Se me desaparecieron. No sé qué pasó aquí en Zoom, pero no los vi. Por eso no los reconecté. Lo siento mucho, ¿ok? Tenemos a cinco grupos, podemos lograr a Alejandro Guzmán y Andrés Hernández en el grupo número uno, Cristina Beatriz, Denis Córdoba, el grupo número dos, Edwin Alfredo y Vilma Lisset, el número tres, Edwin Esaú y Elizabeth Vázquez, número cuatro, y Jill Yvonne con José Amaya, número cinco. Sí. Vamos Jill Yvonne era con Jorge Laín. ¿Perdón? Jill Yvonne iba con Jorge Laína, no con José Amaya. Sí, ajá. Sí, pero no se pudo. O no se también pudo está conectar. Nuestro grupo de Mario con Wilfredo. ¿Perdón? El grupo de Mario y Wilfredo. Mario y Wilfredo. Esos grupos no estaban ahí. Mario no estaba ahí, ni Wilfredo tampoco lo vi. Pero sí estábamos ahí practicando. Grupo 7 estaba. En el chat, ¿lo hicieron? Sí, sí. Lo hicieron. Ah, entonces algún problema está aquí con él, porque no los vi yo. Entonces, Mario y Wilfredo, ¿verdad? Sí. Ok. Y el grupo mío de Cristina y Denis me sale. Cristina, sí, Cristina y Denis, el grupo número 3. Ah, ok. Ok, entonces... Mario y Wilfredo eran el 7, dice, ¿verdad? Sí. Ok, very good. Entonces vamos a comenzar con Alejandro Guzmán y Andrés Hernández. Acuérdense, van a dar los greetings, la presentación, te van a presentar y luego va a comenzar el diálogo. Go ahead, please. Hello, good evening. My name is Andres. What is your name? Well, my name is Alejandro. Nice to meet you, Alejandro. Nice to meet you, Andres. Alejandro, where do you work? I work in Banco Agrícola. Oh, where is it? It is on Boulevard Constitución, near of Rome, Salvador del Mundo. Okay. And where do you work, Andres? My work is Banco Avant. Oh, where is it? It is Second South Avenue Front, Gerardo Barrios Park. Well, nice meeting, Andres. Ay, me quedé, me perdí. Me dijiste, nice meeting. Sí, well, nice meeting, Andres.
La última vez, ¿no? Ahí me quedé ahí. Nice meeting tú, Alejandro. Ah, sí, perdón. Nice meeting tú, Alejandro. Okay. That's it. Okay, very good. Thank you very much. Okay, Cristina and Dennis, please. Teacher, una consulta. Porque nosotros agregamos un poco a lo que es la descripción. En el caso, no sé si está correcto la estructura de cómo yo especifiqué, bueno, más o menos de una especificación de dónde está ubicado la agencia, desde el banco, donde en teoría estaba trabajando. Fue muy buena lo que dijo, o sea, lo posicionó la compañía más fácil de encontrarla en vez de decir solo en San Salvador. Very good. Uh-huh. Lo que sí no siguió el flow es, por ejemplo, cuando alguien le dice, good evening, my name is Antonio, y usted, esa persona le dijo hello a usted, le dijo hola. Entonces usted tiene que regresar ese hola también. Oh, hello, Antonio. My name is. Okay. Yeah. Entonces, en inglés así es. En español, no, en español le damos así, yeah, como sea, como caiga. Pero en inglés es bien picky. Ellos toman eso como falta de respeto cuando yo no acknowledge el nombre de la otra persona. Oh, hi, okay. José. Yeah. Pero lo demás, okay. Excelente. Good job. Thank you. All right. Cristina, Beatriz, and Dennis, please. Bueno. Okay. Hello, good evening. My name is Cristina. What is your name? Well, my name is Joshua. Nice to meet you, Joshua. Nice to meet you too, Cristina. Joshua, where do you work? I work in Banco Abank. Oh, where is it? It is in Centro de San Salvador. And where do you work, Cristina? I work is Banco Atlantia. Oh, where is it? It is on Boulevard Las Palmeras in Sonsonate. Well, nice meeting, Joshua. Nice meeting too, Cristina. Okay, me están dejando. Sí, me están dejando palabras afuera del diálogo. Por ejemplo, me están dejando el sujeto. Si yo digo nice meeting you, tengo que decir nice meeting you. Yes, nice meeting you. Y el otro dice nice meeting you too. Yeah. Nice meeting you. Y ahí el nombre, ¿verdad? Nice meeting you, Antonio. Yeah. Nice meeting you too, Marcela. Yeah. Entonces, okay. Es bien importante que pongamos el subject ahí. Y en el sujeto, el verbo es, quiere decir es o está. Por ejemplo, where do you work is, no puedo decir así, where do you work is, yeah, porque esto sería español, where is, sería where is your work, yeah, y ahí escuché unas es que me metió de más ahí, Beatriz, puede leerme su parte, por favor, le voy a decir dónde está. Desde el inicio. Sí. Hello, good evening. My name is Cristina. What is your name? Mm-hmm. Well, my name is Joshua. Okay. Nice to meet you, Joshua. Nice to meet you too, Cristina. Joshua, where do you work? Ahí, esa. Ah. Ahí, ¿cómo dijo? Where? Where do you work? Where it? Where do you work? Me lo puede deletrear. Where? Where do? Esto es where. Where? Where. Yeah, no where. Ajá. Where do you work? Yes, where do you work? Sí, así, sí.
Where do you work? Okay. Ahora conteste, Dennis, where do you work? I work in Banco Abank. Okay. Siga. Oh, where is it? It is in Centro de San Salvador. Okay, ¿sabes qué es Centro? El Centro, Mercado Central de San Salvador. O sea, no, no Mercado, no, que como el Centro. Sí, San Salvador, San Salvador Center. Yeah, Center, yeah. Podemos decir... Pero en el caso de que, como usted había mencionado anteriormente, de que eran como nombres propios, no se dicen como aparecerían en los... una rotulación. Pero no hay un rótulo que diga Centro de San Salvador. Sí. No. O sea, no, okay. o puede decir Downtown. Downtown. Yeah. Downtown es el centro de San Salvador. Yeah. Downtown. Entonces ya saben que es Downtown. Entonces San Salvador sería... Center o Downtown of San Salvador. Yeah. Downtown on San Salvador. Downtown of San Salvador, yes. Ah, okay. Okay. So entonces it is in downtown of San Salvador. Yes, Downtown of San Salvador, yeah. Okay. ¿Y sigue? And where do you work, Cristina? I work is Banco Atlantia. I work is Banco Atlántida. Banco Atlántida. Ok. Atlántida, perdón. Ok, I work is Banco Atlántida. Ahí estoy diciendo, trabajo está Banco Atlántida. ¿Qué es lo que quiero? I work in, yes. Sí, correcto. Tiene razón. I work in Banco Atlántida. Yes, Okay. Oh, where is it? It is on Boulevard Las Palmeras in Sonsonate. Well, nice meeting you, Joshua. Nice meeting you too, Cristina. Yes, very good. Bye, Joshua. Goodbye, Cristina. Yes, good job, excelente. Ya solo eso era lo que estaba de ahí, lo demás, muy bien, excelente. ¿Tienen buena fluidez? Yeah, se nota la fluidez, le pregunto, me contesta, le pregunto, me contesta, le pregunto, me contesta. Y ese puedo llevar esa fluidez. Quiere decir que estamos bien en el listening y en el speaking. Listening porque yo escucho lo que me dicen y puedo responder a eso, ¿ya? Y el speaking es lo que yo hablo, ¿ya? Lo que yo hablo o pregunto, cualquier cosa, está muy bien. Muy buena fluidez. Un poquito de my name, casi no está bien eso. My name is Beatriz. Lo escuché así como muy rápido, quizás, pero hágale énfasis. My name is Beatriz. Son los nervios. Sí, me hace, pero ya miren todo lo que está diciendo ya. Esos nervios le están ayudando. Very good. Excelente. Edwin Alfredo y Velma Lisette, please. Okay, teacher. Okay. Hello. Good evening. My name is Vilma. What is your name? Well, my name is Edwin. Nice to meet you, Edwin. Nice to meet you too, Vilma. Edwin, where do you work? I work in Banco Agricola. Oh, where is it? It is on 69 Avenue Sur in San Salvador. And where do you work, Vilma? I work in Tigo. Oh, where is it? It is on 3rd Avenue in Aguachapán. Well, nice meeting you, Edwin. Nice meeting you too, Vilma. Yeah, very good. Goodbye. Goodbye, Edwin. Goodbye, Vilma. Good job. Thank you. Thank you very much. All right.
Edwin Esaú and Elizabeth. Okay, teacher. Hello, good evening. My name is Elizabeth. What is your name? Hello, Elizabeth. Well, my name is Edwin. Nice to meet you, Elizabeth. Nice to meet you too, Edwin. Edwin, where do you work? I work in Almacenes Tropigas. Oh, where is it? It is in Santa Ana City. And where do you work, Elizabeth? I work in Tibok. Oh, where is it? Is it in San Salvador on Calle La Reforma? Well, nice meeting you, Elizabeth. Nice meeting you too, Edwin. Goodbye, Edwin. Goodbye, Elizabeth. Ok, very good. ¿Podría darme la location de donde usted trabaja, Elizabeth? Ok. It is in San Salvador on Calle La Reforma. Yes, yes, very good. It is okay. In San Salvador on Calle La Reforma. Very Calle good. La Reforma. Very good. Okay. No la puedo ponchar, ¿verdad? Sí. Bueno, los nervios a veces en la pronunciación. Good try, teacher. Good try. Okay. Jill Yvonne, José Amaya, please. Okay. Hello. Good evening. My name is Jill. What is your name? Well, my name is José. Nice to meet you, Jose. Nice to meet you too, Jill. Jose, where do you work? I work in Banco Bank. Oh, what is it? It is in center of San Salvador. And where do you work, Jill? I work is Hero. Oh, where is it? It is on Pedregal Street in Santa Tecla, La Libertad. Well, nice meeting, Jill. Nice meeting too, Jose. Goodbye, Jill. Goodbye, Jose. Okay. Cuando nos dicen a nosotros, nice meeting you, fue un placer conocerte, me están diciendo, ¿verdad? Nice meeting you. Entonces, yo le contesto, fue un placer conocerte también. Entonces, aquí en Jill, cuando nice, dijo, nice meeting you. You too. Jose. You too. Yeah. Ajá. Ajá. Me comí el you. Yes, ajá. Nice meeting you too. Too. Nice meeting you too, Jose. Yeah. Ahora, vamos a, where do you work, Jill? Contésteme, where do you work? Solo así, la pregunta que le estoy haciendo. Where do you work? I work in Hero. I work in, sí, I work in Hero, yes. Aquí me dijo is, igual que la compañía. I work in. No, I work in. ¿Ah? I work in Hero. I work in Hero. Yes, ajá, ahorita está bien. Cuando estaba diciendo, dijo, I work is Hero, algo así. Se le escuchó no muy claro, pero si usted dijo in. Sí, tal vez no se escuchó bien, pero no fue is. No, sí, fue sí, tranquila. Si usted dijo in, es in, ¿verdad? No, yo nomás le estoy diciendo lo que escuché. Ok, very good, good job. Gracias. Okay, Mario, and Wilfredo, please. Me mencionó a mí, teacher. Mario y Wilfredo, sí. Ok. Wilfredo. Hello, good evening. My name is Wilfredo. What is your name?
Hello, Wilfredo. My name is Mario González. Nice to meet you, Mario González. Nice to meet you too. Mario, where do you work? I work in Burgos y Asociados. Oh, where is it? Is it in San Salvador? What about you? Where do you work? I work in a bank. Oh, that's well. Where is it? It is in San Salvador. Well, nice meeting, Wilfredo. Nice meeting you too, Mario. Goodbye. Have a good night. Goodbye, Mario. Okay, Mario, vamos a trabajar en esto. Cuando preguntamos, buen trabajo, escucha. Cuando preguntamos en where is it, no contesto is it, ¿ya? ¿Dónde está? Está. Esto sería en español, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen where is it, yo digo it is. Esa es la forma correcta de decir it is, ¿ya? Where is it? Oh, it is in, y ya digo yo dónde está, ¿verdad? Y cuando me dicen nice meeting, yo necesito ponerle el pronombre nice meeting you, yeah, y luego el to, ¿verdad? Nice meeting you too, Wilfredo. Nice meeting you, Mario. Nice meeting you too, Wilfredo, yeah, para que vaya la conversación, que lleve un flow, ¿verdad? Un yeah. Sí, perdón, quiero ver. Yo le dije a él, nice meeting, Wilfredo. Ahí sería, nice meeting you, Wilfredo. Nice meeting you too. No, no, pero eso lo dijo él. Uh-huh. Él lo dijo él, sí, nice meeting you. Mario, y usted le contesta, no. Nice meeting you too, Alfredo. El tú lo pone, el tú lo pone la otra persona. Sí, vamos a ver, hacerlo otra vez. Yo respondo, nice meeting you too, Mario. Ajá, vamos a ver, empecemos. Mario, ok. Again, hello. Again, sí. Good evening, my name is Wilfredo. What is your name? Well, my name is Mario González. Nice to meet you, Mario González. Nice to meet you too, Wilfredo. Mario, where do you work? I work in Burgos y Asociados. Oh, where is it? It is in San Salvador. And what about you? Where do you work, Wilfredo? I work in a bank. Oh, where is it? It is in San Salvador. Well, nice meeting, Wilfredo. Nice meeting you too, Mario. Okay, very good. Mario, where do you work, Mario? In a law firm. Okay. Its name is Burgos y Asociados. Okay, and where is it? In San Salvador. Where is it? Is it... Ahí está, ¿ves? Me estás contestando como yo te pregunto. Where is it? Me estás diciendo, is it? Tienes que contestar al revés. Where is it? It is. It is. Yeah, okay. It is. Where is it? It is in San Salvador. Ah, okay. Okay, siempre que te preguntan así, where is it? It is in San Salvador. What time is it? It is 2:00. Yes. What time is it? It is, you know, 7 p.m. o cualquiera, ¿verdad? Pero eso es lo único, Mario. De ahí lo demás, buena fluidez. Very good. Good job. Wilfredo ayuda bastante para la fluidez. Entonces, está muy bien. Excelente. Estamos bien con el listening, el speaking.
y el writing y el reading, ¿verdad? El writing es lo que escribieron ustedes, y el reading es lo que están leyendo. Y el speaking es la forma, su articulación, su pronunciación. Y el listening es el time response. El time response es el tiempo que se toman en contestar a la otra persona. Así es que, ¿alguna pregunta de lo que hicimos hoy? ¿No? ¿Todo está bien? Ok. Muy bien. Entonces, nos vamos a despedir ya. Tenemos a Cristina. Good night, teacher. Good night, Dennis Joshua. Good night, teacher. Good night, Edwin Alfredo. Good night, teacher. Thank you. Good night. Edwin Esaú. Good night, teacher. Good night, Elizabeth del Carmen. Good night, teacher. Good night, Jill Yvonne. Good night. Good night, Jennifer Beatriz. Jorge Alberto Laínez. Good night, teacher. Good night, José Enrique Maya Domínguez. Good night, teacher. Good night, Luis Alejandro Guzmán Alfonso. Good night, teacher. Good night, Manuel Eduardo Pérez Vargas. María Isabel Martínez. Mario Germán González. Goodbye, teacher. Good night, goodbye. Mayra Isabel Recinos. Good night, teacher. Good night, Oscar Andrés Hernández. Good night, teacher. Good night, Victor Alejandro Ávila. Victor. Se desconectó, quizá. Ok, Vilma Lizette. Here, teacher. Good night. Good night, and Wilfredo Antonio Artiga. Good night, teacher. Good night, Wilfredo. All right, thank you. ¿Cómo te sentís, Andrés? Bien, I guess. Hello, Jorge. Hi, teacher. Hi. ¿Ya te desconectaste o todavía no? No. Okay, vamos a practicar el diálogo. Okay. Hello, good evening. Okay. Hello, good evening. My name is Antonio. What is your name? Hello, good evening. Hello, good evening, Antonio. My name is George. Nice to meet you. Nice to meet you too, Jose. Jorge. And Jorge, where do you work? I work in Santa Marta. And where is it? It is in El Rosario. Okay. Where do you work? Machuca. Antonio, yes, okay. Antonio. Yo le dije, my name is Antonio. Cuando yo me presenté, le dije, my name is Antonio. Entonces, de esa forma, okay. Sin error a faltar respeto o algo, dice, oh, Antonio, me dijo Antonio, yo Antonio le voy a llamar. Entonces, and where do you work, Antonio? Diga. And where do you work, Antonio? Oh, I work in Itexal. Antonio, where is it? Oh, it is in Avenida Peralta in San Salvador. Nice meeting you, Antonio. Nice meeting you too, Jorge. Good night. Goodbye. Good night, Antonio. Okay, good night. Okay, ya está. Yeah, very good. Excelente. Entonces, ya hiciste tu ejercicio. No está muy difícil para ti porque tiene bastante vocabulario y buena fluidez.
Sí, lo que pasa es que me perdí porque como no me pude conectar con Ivonne, y entonces la otra y demás, se quedó en blanco. Sí. Ok, pero Sí, ya lo ya me hicimos, quedé ok. registrado. Okay, no hay No, problema. ok. Good Bueno, Jorge, you have a good night and I see you tomorrow. night, teacher. Good night.